Matemáticas 2, 2008, junio, ejercicio 3, opción B. Considera la matriz A igual a 1, 1, 1, m, m cuadrado, y m, m, m cuadrado. Dice, halla los valores del parámetro m para que los... para los que el rango de A es menor que 3. O sea, tiene que ser 3. Que haga el determinante igual a 0. Esto sería m elevado a 4 más m elevado a 3 más m elevado a 2 menos m elevado a 3 menos m elevado a 3 menos m elevado a 3. Entonces, para que el rango sea menor que 3, eso tiene que ser 0. Y me queda m cuarta menos 2m cubo más m cuadrado igual a 0. Hago factor común, m cuadrado, me queda m cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Una solución es m igual a 0 y la otra se le da C, esta ecuación sencilla de segundo grado. Que es 1. Entonces, si m es distinto de 0 y m es distinto de 1, el rango de A es igual a 3. Vamos, vergüenza. Y ahora viene lo bonito. Estudia si el sistema. Esto es lo más bonito de esto. Borro. Estudia si el sistema A, X y Z, igual a 1, 1, 1, tiene solución para cada uno de los valores de M obtenidos en el apartado anterior. Entonces, si M vale 0, me queda 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y Z, igual a 1, 1, 1. Esto es incompatible. Claramente. No, no es que tenga dos filas cero. Es que una de las ecuaciones me queda 0 igual a 1. Esta es 0 igual a 1 y esta es 0 igual a 1. No puede ser. Sistema, para m igual a 0, sistema incompatible. Y el más divertido es este. Porque si m vale 1, me queda 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Por X y Z igual a 1, 1, 1. Este es un sistema compatible indeterminado, porque solo tiene una ecuación. Pero es más chulo porque tiene dos grados de libertad. ¿Qué quiere decir que tiene dos grados de libertad? Que tiene dos parámetros. Que si yo quisiera resolver esto, tendría que poner igual a lambda, z igual a mu, y x sería 1 menos lambda menos mu. Infinitas soluciones. Eso ha caído. Matemáticas 2, 2008, junio, ejercicio 3, opción B. Eso ha caído. Por eso lo estamos haciendo.